Esta tarde, más que todo, buscamos es decirle a la población panameña, decirle pues, al gobierno central nuestra indignación y nuestro rechazo a la designación o la imposición de Javier Díaz como ministro de Salud ante esta prestigiosa institución. A nuestra consideración, Javier Díaz no cumplió el puesto de rol que le correspondía siendo director médico de la Caja de Salud Social. No atendió a las víctimas del dietilén glicol. Es evidente el problema del deterioro de la infraestructura en la parte de salud, el problema de los medicamentos, el problema del insumo médico-quirúrgico, el problema de la batería KPC. En fin, no atiende el problema de los afectados al dietilén glicol. No respeta la ley 13 de marzo del 2010, su artículo 4, ni él, ni el doctor, ni el licenciado Marlon de Sosa, ni mucho menos el señor Guillermo Sañores. Entonces, ¿cómo es que le vas a premiar algo aquí cuando sabemos que hay un gran reto por parte de la institución y por parte del Estado frente al problema de la salud? Aunado, pues nos preocupa la situación que se quiera o se piense en unificar ambas instituciones cuando ni siquiera precisamente pues, se ha corrido los problemas existentes y cuando vemos una gran cantidad de obras y de inversiones millonarias como la ciudad hospitalaria, la construcción de más de 11 millones de balboas de 500 estacionamientos del complejo hospitalario, la policlínica que se está construyendo. Entonces, ¿para qué piensan en unificar? Entonces no entendemos eso y aparte de eso hay un derroche de los recursos de todos los panameños, como por ejemplo la compra en plasma, el problema de la ley moratoria que a nosotros nos preocupa grandemente y lo que nosotros estamos exigiendo precisamente al presidente de la República es atender el tema de los afectados. Y en este caso, de manera especial, rechazar esta designación como también de la doctora Leica Richard dentro de las prestaciones médicas de la Caja de Salud Social. El tema de las pensiones también ha quedado estancado en la Asamblea de Diputados, en la Comisión de Salud. ¿Qué pretenden hacer o qué acciones van a tomar al respecto? La próxima semana ya estamos convocando a toda nuestra membresía de delegación a nivel nacional, los diferentes capítulos de las provincias y de la comarca a estar presentes en la Asamblea Nacional de Diputados para tratar de pues, que la comisión impulse o de continuar el tema de la discusión de la propuesta de pensión. Nosotros estamos proponiendo entre 1.500 a 2.500 balboas basado en la realidad y sustentado en los gastos que recurren los pacientes de manera mensual, aunado al problema de la inflación que hay que tomarlo en consideración. Y si vemos un país con crecimiento, entonces lo que queremos es que el Estado destine los recursos para este tipo de casos, ya sea los fondos del Canal de Panamá, los fondos provenientes del turismo, en fin, que busque los recursos necesarios para esto. Pero pues hoy estamos diciéndole a la población panameña que vamos a estar en esta tarde, como estamos aquí en misa rechazando la designación de Javier Díaz, y el próximo martes estaremos en la Asamblea Nacional de Diputados a partir de la 1 de la tarde, en la cual hacemos el llamado pues, a todos los afectados a que nos acompañen en ambas actividades y próximamente vamos a anunciar las actividades ya sea frente a la Caja de Salud Social o en la Presidencia de la República. ¿Este cierre cuánto tiempo va a durar o hasta que alguna de las autoridades bajen? Nosotros vamos a conversar con el doctor Bonilla, que nos pidió a conversar con él. Sabemos que hay un periodo de transición, pero mientras no salgamos de la conversación, pues el paro se mantiene o el cierre se mantiene en esta vía. Pues sabemos pues, la incomodidad que ha causado, pero la gente tiene que ponerse a pensar lo que significa tener el veneno en su organismo y las consecuencias que eso se han dado. El día martes le dimos cristiana sepultura al compañero, amigo y miembro del comité, el señor Germán Espinosa, que murió el día jueves. Y en el día de hoy pues, le dimos cristiana sepultura a otra afectada más del dietilén glicol, lo cual significa que van 14 en lo que va del año. Entonces nos preocupa esta situación y vemos que a la autoridad de la Caja de Salud no le importa realmente con la situación que están viviendo en este momento la persona afectada, el calvario, el viacrucis, y ojalá algún día pues, puedan reflexionar sobre esta necesidad y puedan dar respuesta a la víctima.